Los combates aéreos reales a corto alcance son ya de por sí algo que en muy raras ocasiones puede ser capturado en video, y se consideran videos francamente excepcionales. Sin embargo, lo excepcional se vuelve único cuando se trata de un combate aéreo entre un avión de combate a reacción y un helicóptero, y justo eso es lo que podemos apreciar en un video que nos llega desde Ucrania. Y es que combatientes en Odessa grabaron el encuentro entre un caza Sukhoi 35S de las Fuerzas Aeroespaciales de Rusia y un helicóptero ucraniano, aparentemente un 1000 Mi-14, muy probablemente perteneciente a la Marina ucraniana, aunque obviamente la calidad del video no nos permite identificar a ambas aeronaves con 100% de certeza. Y es que en este breve video se puede apreciar cómo el caza ruso desciende y maniobra para atacar al helicóptero, primero con su cañón de 30 milímetros, y se puede observar la estela de humo dejada por los proyectiles disparados. Sin embargo, y dado el ángulo de las aeronaves, la relativa baja velocidad del helicóptero y su relativa alta capacidad de maniobra en comparación con el caza, así como la baja altitud a la que se da este ataque, dio como resultado que los tiros del cañón de 30 milímetros no dieran en su blanco. Lamentablemente, aquí termina la secuencia. Sin embargo, y de acuerdo con los autores originales del video, el caza Sukhoi 35S posteriormente se elevó, viró e hizo una segunda aproximación contra la aeronave ucraniana, esta vez disparándole un misil aire-aire R-73 Vimpel guiado por infrarrojos, que presuntamente impactó y derribó al helicóptero ucraniano. Sin embargo, y horas después, comenzaron a circular informes por parte de fuentes de inteligencia rusas que apuntan a que este helicóptero derribado pertenecía al comandante adjunto de la Armada ucraniana, Igor Betsai. Por lo que, de confirmarse oficialmente el derribo del helicóptero y el fallecimiento de Igor Betsai, se trataría de una acción bastante importante para el esfuerzo de guerra ruso. Sin embargo, y por el momento, solo nos queda confirmar que efectivamente ocurrió un breve combate aéreo entre un caza ruso y un helicóptero ucraniano. Y no nos queda más que dejarlos con las imágenes de este inusual combate aéreo. En Canal Conocimiento Militar seguiremos publicando las más recientes actualizaciones del conflicto, basándonos en informes confirmados. Pero ahora ha llegado el momento de que compartas tu opinión en la sección de comentarios, y si este video te pareció interesante, te invitamos a suscribirte a Canal Conocimiento Militar, o si ya lo estás, a dar like y compartir el video. Pero no olvides visitar nuestro nuevo canal Historias de Guerra.